Bueno, ¿cómo están, Andrés? Espero que estén bastante bien. Estoy lo que viene siendo un mapa mega épico, así como lo escuchan, series. Y bueno, pues antes de todo, vamos a ver si podemos llegar a una meta de 500 likes. Yo sé que si podemos, Andrés, simplemente apoyar el video. Y bueno, vamos a ver si podemos llegar a esta increíble meta. Y bueno, les vengo trayendo una aldea subterránea. Así como lo escuchan, series, van a decir: oh, es que no veo los cultivos ni nada. Pues es una aldea, pues, subterránea, la cual, pues, construyó alguien. Como les digo, está súper épica. Les dejaré lo que viene siendo el link del foro. No sé si sea del creador o la persona que subió este mapa o lo portió, pero pues les dejaré el link. Se puede decir que la persona que me pasó este mapa. Así que pues nada, se los dejaré en la descripción para si se quiere pasar y felicitarlo. Al igual que también les dejaré el link de descarga para que se lo descarguen. La verdad que está súper épico. Yo les recomiendo bastante este mapa porque está bastante bonito. Aparte que le puedes presumir a tus amigos que tú lo hiciste y todo eso, la verdad que está súper épico. Y bueno, como pueden ver, todo esto, todo lo que miran, señores, está subterráneo. O sea, estamos adentro de un volcán. Eso es lo épico y por eso es que lo subo, señores. Porque pues de otra cosa, pues como pueden ver, está súper épico. O sea, a mí me ha encantado principalmente, como les digo, si salen para acá, señores. El mapa va a seguir, o sea, es un mapa normal. Simplemente que tiene este pequeño, se puede decir que volcán hacia abajo. Y pues aquí abajo construido en todo esto. O sea, está súper épico. Y pues nada, señores, el mapa sería este. La verdad que pues yo se los recomiendo que se lo descarguen. Ya saben que en la descripción del video les dejaré lo que viene siendo el link de descarga para que se lo descarguen, señores. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y se ven a apoyar el video con un like, no les cuesta nada y me apoyan muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan. Hasta la próxima. Nos vemos.